Ya estamos a poquísimos días de lo que va a ser este gran evento en el Estadio Musga, en Comas, con nuestra Flor Javier, que celebra, ñañita, tu aniversario. Sí. Bienvenida a Purito Perú. ¿Cómo están? Saludar a toda la gente maravillosa de Purito Perú, feliz y contenta ya, casi llegando a la recta final con esta invitación, pues, para lo que será mi aniversario. Ñaña, te hemos visto por todos lados. Hoy día estamos grabando, les contamos al amigo, estamos grabando el programa al sexto día. De acá te vas a TV, tienes también este Canal 2, estás en todos lados, ñaña. Sí, ¿no? Hay que trabajar más que todo, pues, hay que hacer llegar a la invitación a todo el público, ¿no? Me gustaría que todo el pueblo se junte, que todos me acompañen en mi aniversario, entonces lo estoy trabajando, pues, para que llegue la invitación a todos. Y no más que seguro, porque tienes un espectáculo de primer nivel. No solamente estamos celebrando tu aniversario, estamos celebrando también la presencia de cada uno de tus invitados. Vamos a empezar un poquito por nuestra diosa hermosa del amor, que llega no solamente a cantarte, sino también a rendirte homenaje en este día especial. Así es, Dina Paucar estará, pues, presente cantando sus canciones de ayer y hoy y sus primicias, que están muy bonitos, juntamente, pues, a otros grandes artistas también, pues, que se suman, ¿no? Prácticamente esta es como una fiesta que a mí me nació y me gustaría, pues, dije yo, ¿no? Me gustaría tener a Dina, y hicimos lo posible para que Dina esté ahí. No, y es como si está el pueblo, porque para todos los gustos, también está nuestra chelera Marisol, ¿no? Para todos los que se van a tomar, pues, sus cervecitas, la gran Marisol Cabero. ¿Tú le entras a la chelea, ñaña, ese día? Claro, sí, ¿no? Claro, tengo que brindar con el público ese día de principio a fin. ¿Cuántos joncas ya le has pedido a John? No, eso ya tiene que ser, pues, ahí en el instante con el público. No, de uno en uno vamos pidiendo. Claro. También está, pues, el rey de la jarana, ¿no? Cochamarquino, nuestro Sósimo Sacramento. El Sósimo Sacramento. ¿Quién será tantos éxitos que tiene? Que tiene Sósimo. Seguro, Florcita. ¿Qué quiere casarse? Conmigo, conmigo. Tantos éxitos que nos va a cantar, pues, para hacernos tomar y bailar hasta las últimas. Mi ñaña, ¿y tienes de repente alguna sorpresita, alguna primicia para ese día como regalo? ¿Uno, dos, diez, veinte? Sí, tengo unas primicias que van a salir durante estos días. ¿Allá? Ya con todo lo del aniversario, nos está ganando también, pues, tener, sí, con los trabajos, con las presentaciones, con las grabaciones de las primicias. Estamos en todo, prácticamente tratando de que todo quede muy bonito y salga. ¿En, ¿no? ¿En qué horita duele? ¿Cuántas horitas duermes? Depende. tal vez en el carro, ¿no? Ahí aprovecho a dormir, verdad, en el viaje. Pues, ¿no? Que no duerme tampoco, pues, definitivamente es nuestra Yolanda Ivón, ¿no? Una de las voces sureñas más pedidas de los últimos tiempos, llega exclusiva para el Estadio Musga. Así es, la gran Yolanda Ivón retorna, porque es muy querida, muy pedida en todo Ancash, te digo, ¿no? Porque ella se ha hecho querer bastante. Se metió con fuerza, ¿no? Como dicen, se lo ha metido a todo el público en el bolsillo, en el corazón. Y Lima Norte también tiene su gentaza. Entonces, por ello es que también yo opté por tenerla en mi aniversario, a la gran Yolanda Ivón, que cantará, pues, sus éxitos en Salay, que hace tomar, que hace bailar, que hace llorar. A ver, vamos a ver su invitación. ¿Qué tal, amigo de Lima Norte? Les saluda tu amiga Yolanda Ivón. Para confirmar mi presencia, este 25 de septiembre estaremos en el local Estadio Musga, donde celebraremos el aniversario de nuestra amiga Flor Javier. Amigos, ahí nos vemos. Ahí estuvo nuestra Yolanda Ivón, y llega también la tunantada Amaranta, ¿no? La gran Amaranta, por primera vez con toda la orquesta completa y sus coros. ¿Cómo están, amigos de Lima Norte? Les saluda Karina, vocalista de la agrupación Amaranta, y quiero confirmarles nuestra presencia este 25 de septiembre en el Estadio Musga de Comas, en el gran aniversario de la flor más hermosa del Huascarán, Flor Javier. Ahí estaremos con una impresionante tarde taurina y muchas sorpresas más. Que Dios te bendiga, Florcita. Feliz aniversario. Ahí estaremos con toda nuestra música. Por primera vez llega Lima Norte en el local Estadio Musga cantando Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón, un día vas a pagar. Ella, pues, lo va a cantar así, a su ya, a la mejor pues de repente es así un pequeño dueto, así como la Martinacha, ¿no? Sí. Rico, 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 pan de cacho, pan de cacho, pan de cacho, mamacita. Rico, 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 pan de cacho. Estamos preparando sorpresas, como te digo, siempre nosotros nos gusta dar algún detalle, alguna sorpresa, sorprender al público. Algo así. Tiene como, que estar ahí. Pan de cacho, rico. Rico, 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 pan de cacho. Ya me están pidiendo el público también, pues, que se hizo bastante viral. Sí. Me están pidiendo al Zoom del requinto. Vamos a trabajarlo, ¿no? Vamos a ver, lo también estamos viendo. Tempranito tenemos corrida de toros. Corrida de toros, 5 toros de pura casta.
¿Y tú no te vas a meter al ruedo, caballito, de repente a torear algo? No, por ahí tal vez aparece algún torito y ahí lo metemos. Aprovechamos, lo jalamos su laseada. Bandas, orquestas también, la, ¿no? Las mejores bandas, Triplete Bandero, Centro Musical, a Pomapata, llega también pues a pedido de todos los ancashinos. La Uchuyacu Band también pues estará, pues Perú Armonía Clase, la PAC de Trujillo. Yañita, agradecerte por ese tiempito, sé que estás súper ocupada, sí, pero queríamos compartir con los amigos de Purito Perú esa gran invitación para él. Para el domingo 25 de septiembre en el local Estadio Musga, Trapiche Comas, cuadra 6, en la segunda entrada de Pro. Ahí nos vemos con Purito Perú. Igualito que tú. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ahí nos vemos, chiquito.